Pero sí, de hecho sí está grabando. Jóvenes, aquí ya está quedando casi, ¿va? A ver, aquí por ejemplo, con los compañeros que ya pasé a revisar, estaba viendo que algunos tienen, por ejemplo, desviada su cámara y entonces cuando avanzan, pues se ve que no va en la dirección correcta. Entonces aquí digamos que el procedimiento es enfocar bien la cámara para que la cápsula quede adelante, ¿vale? A través de la vista previa. Y una vez que ya queda, entonces asignamos la cámara a la cápsula, si en algún momento tienen que mover su cámara, entonces que sea la cámara para que la puedan editar. Y ya cuando ya estén listos, siguiente paso, jóvenes, ahí vamos con los scripts. Entonces aquí tengo los assets. Y me voy a crear mi carpetita que es para los scripts. Y ahí vamos a ver cuáles son las restricciones para que podamos continuar con este ejercicio. ¿Sale? Ya tengo aquí los scripts. En mi caso ya los descargué, ya los tengo ahí en la carpeta de descargas, que se llama estabilizar cápsula y también se llama movimiento cápsula. Ya tengo los dos scripts.
Siguiente paso, jóvenes, le damos clic aquí a la cápsula para seleccionarla. Algunos de ustedes ya lo lograron. Y suelto el movimiento de la cápsula y el de estabilización de la cápsula. Y pues eso es lo que deberíamos hacer ahí. Aquí tengo, vean, aquí aparece un error, jóvenes. Dice que esto no funciona correctamente porque no tiene la propiedad de cuerpo rígido. Entonces seleccionamos la cápsula. Salimos del Play Mode. Nos vamos aquí a la configuración del inspector. Nos vamos aquí a físicas y agregamos la propiedad de cuerpo rígido. Y ya quedó, jóvenes. Sí, así de sencillo. Y bueno. Aquí viene un detalle, jóvenes. Miren, perdón, este ya está funcionando como debe ser. Pero hay algunas construcciones de ustedes que, por ejemplo, van hacia el frente y lo que sucede es que pueden atravesar la construcción. Tenemos que aplicar una propiedad física que se llama Box Collider. ¿Para qué nos sirve el Box Collider, jóvenes? Pues para que no podamos atravesar la estructura, aquí ya no la atraviesa. Pero, por ejemplo, si tuviéramos aquí un cubo, o más bien voy a traer otra estructura. Bien, aquí tengo, por ejemplo, este personaje. Lo vamos a insertar. Que sí lo pude atravesar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí, jóvenes? Imaginen que esta es una construcción, ¿no? O lo que ustedes pongan ahí. La intención aquí de esto es que esto no deberíamos poder atravesarlo. Entonces, al objeto que queremos proteger, lo vamos a seleccionar y después le damos clic en agregar componente. Eso lo vamos a hacer con las construcciones que tienen ahí. Nos vamos a la sección de físicas y vamos a buscar el Box Collider. El Box Collider, por ejemplo, cuando ustedes tengan personajes que también los vamos a llegar a agregar, por eso lo del Make Human y eso, vamos a utilizar algo que se llama Capsule Collider. ¿Vale? Y vean, este espacio que tiene aquí hace que no pueda interactuar con, ahora sí, con lo que esté moviéndose en ese momento. Entonces aquí, por ejemplo, vean que es un espacio muy, muy ancho. Para modificar esto, le damos aquí donde dice Edit Bounds, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos, se van a habilitar unos puntos de control y con esto vamos configurando. ¿Verdad? Esa manera podemos ir modificando. Lo tenemos aquí. Damos clic aquí en el Play Mode. Y vean, ahí ya no puedo atravesar ese objeto. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ir haciendo, jóvenes. Todo lo que vayan colocando aquí debe ya ser sólido e incluso usar. ¿Dudas, jóvenes? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, ¿cómo vamos a terminar esta práctica? Vayan consiguiéndose un personaje porque vamos a aplicarle ya el movimiento, o más bien las animaciones de movimiento, que son cambiar, saltar. ¿Vale? Dejamos, jóvenes, vayan construyendo bien esto, agréguenle todo lo que puedan y hasta donde aguante su computadora. ¿Vale? Sí, separa.